Hola, bienvenidos. Origami para dar, origami para entregar, origami para enviar. Hoy vamos a hacer un sobre. Sobre que tiene un cierto grado de complejidad, pero no es imposible. Hoy no vamos a trabajar papel cuadrado, como cosa rara. Origami normalmente trabaja el papel perfectamente cuadrado. Por eso los materiales para desarrollar este sobre son en este caso yo tengo un papel doble faz que mide 30 centímetros por 22. Esto lo puede hacer con un papel oficio, lo puede hacer con un papel tamaño carta, de acuerdo a las necesidades. Yo este lo he cortado para desarrollarlo en este caso. Entonces vamos a tomar el lado largo, vamos a tomar la mitad. Marcamos muy bien, con mucha precisión, mucha precisión. Devolvemos. Y esta mitad que hemos sacado, la vamos a devolver en un zigzag, haciéndolo hasta la mitad, hasta el borde inicial. Desdoblamos. La base y la llevamos al centro. Y enrollamos. Ahí subimos. Muy bien. Vamos entonces, este borde superior, este borde de una sola capa, lo vamos a traer hasta que encontremos el borde de abajo. Por allí marcamos. Hasta el borde de abajo. Y atención a lo que vamos a hacer. Vamos a desdoblar. Y vamos a desdoblar este primer paso. Perdón, no. Vamos a hacer hasta aquí. Desdoblamos. Y atención. Este ángulo inferior lo vamos a llevar hasta este borde. El borde lateral lo traemos, este borde lateral lo traemos hasta el borde del papel. Marquemos allí muy bien. Otro tanto hacemos en el otro lado. Este borde lateral lo vamos a traer a este borde doble y por allí hacemos un triángulo rectángulo, lo pisamos muy bien, es muy importante que quede muy bien pisado y entonces desdoblamos y esta lengüeta que queda la desdoblamos. Atención, sobre este borde vamos simplemente a abrir de tal manera que simultáneamente vamos doblando. Vamos a hacer dos triángulos rectángulos y vamos a hacer que esta línea, este doblez, coincida con el doblez que traemos aquí, que estoy señalando. Y doblamos muy bien. Marquemos ese doblez. Marquemos. Otro tanto vamos a hacer en el otro lado. Abrimos. Doblamos. Busquemos que este doblez
quede perfectamente hecho y hacemos que esta línea coincida con el borde, con la línea que ya está hecha, transversal. Pisemos muy bien el papel. Pisemos muy bien el papel. Y atención a lo que vamos a hacer. Esta flecha que quedas mirando hacia abajo, este triángulo rectángulo, lo vamos a doblar haciendo. Muy bien. Y nos debe quedar este triángulo. Espero que lo ubiquen muy bien. Este triángulo rectángulo. Al otro lado hacemos exactamente lo mismo. Lo doblamos, lo traemos. Hacemos que él coincida perfectamente. El punto de referencia es este borde y este borde. Y marcamos muy bien. Muy bien. Desdoblemos. Desdoblemos. Y esta pestaña central, bajémosla. Esta pestaña central, bajémosla. Volvemos a cerrar. Volvemos a cerrar. Y atención, este triángulo rectángulo vamos a insertarlo, vamos a meterlo en ese bolsillo, buscando que quede muy bien. Muy bien, ya vamos terminando. Muy importante que ubiquemos estos dos puntos. Les voy a señalar este ángulo, estoy señalando este ángulo y este punto. No lo marquen ustedes en casa, simplemente ubíquenlo. Por allí debemos hacer un doblez, podemos apoyarnos con la regla, y en realidad aquí, aunque estamos doblando en valle, realmente lo que tenemos que hacer es doblarlo en montaña, es decir, invertimos ese pequeño doblez que hicimos partiendo de este punto que he señalado allí, y vamos a doblar, y vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar hasta ahí, y cuando la línea llega a este punto donde está la otra capa de papel con un doblez, ahí marcamos y doblamos muy bien. Esto creo que hay que repetirlo al otro lado. Con mucho cuidado, ubiquemos los puntos. Ubiquemos este ángulo de acá, este ángulo, y ubiquemos este ángulo que se formó con el doblez anterior. Unimos los dos lados. Podemos aprovechar la regla y marcamos muy bien. Generamos el doblez por allí. Pero como este es un pliegue en valle, lo vamos a invertir y lo vamos a convertir en un pliegue en montaña. Lo vamos a llevar. Muy importante que ese doblez parta de ese punto que les he señalado allí. Muy bien. Allí. Vamos bajando el papel. Vamos metiendo el papel. Vamos metiendo el papel hasta ahí. Marcamos muy bien, haciendo que las líneas coincidan perfectamente, y marcamos. Muy bien, llegó el momento de cerrar nuestro sobre. Aquí ha quedado una pestaña en donde podemos perfectamente insertar en ese bolsillo, y nos queda un sobre, es muy elegante y que sirve para
para todo lo que sea comunicar buenas noticias. Espero lo hayan aprendido, espero lo hayan captado la dinámica, espero que les haya quedado fácil. Bueno, yo soy Daniel Duarte, Origami en Bogotá. Sigan plegando cosas útiles que sean necesarias para la vida cotidiana y que les facilite las cosas. El origami es dar. Muchas gracias por su atención y nos veremos más adelante en un nuevo proyecto. Muchas gracias.